Espero que lo paséis igual de bien viendo el vídeo que nosotros grabándolo, porque la verdad es que lo vais a ver. Mago de Oz es un grupo que nos ha pasado un montón de cosas y lo vais a ver. Lo primero que quiero deciros es que todo lo que nos ha pasado durante estos 10 años vamos a intentar contarlo, que lo veáis y que entendáis que Mago de Oz no es simplemente 6 tíos que están en un escenario, sino que cada uno tenemos nuestras vidas, somos 6 amigos y somos igual que todo el mundo. El grupo lo monté junto con otros dos amigos de mi barrio, en Begoña, en un barrio del norte de Madrid, hace 10 años, como he dicho, en mayo, en el 89. Y en la calle Herrera Oria, se llamaba Asociación UR, y bueno, el tío parecía un sargento de la Guardia Civil que lo llevaba, siempre estaba de bronca con él, y pues nos cedía un local que tenías que verlo, ¿sabes? Un bastante cutre, pues con muy pocos medios, con unos amplis muy, muy cutres, y en fin, pues como todos los grupos que empiezan, que tienes poco dinero, y está, te lo haces un poco como por diversión, ¿no? Hasta que te vas dando en cuenta de que esto puedes hacerlo, le vas poniendo interés, te va gustando más y te das cuenta que te puedes dedicar a ello profesionalmente. Entonces ya te lo tomas más en serio. Pero era muy divertido, yo lo recuerdo con una especial alegría. Hola. Bueno, como os había dicho antes, os voy a enseñar dónde surgió toda esta historia. Lo que estáis viendo por aquí, estas ventanas que están con rejas, si veis un poco la del final, la de la esquina, esas dos últimas es donde empezábamos a ensayar Mago de Oz. Esto es una asociación familiar, está dirigida por viejetes de aquí de Fuencarral, y nada, pues cuando decidimos montar el grupo, pues había que ensayar, y entonces aquí nunca ensayaba nadie, aquí hacían reuniones de Boy Scouts, y entonces llegamos nosotros y hablamos con los de la asociación para intentar explicarles que bueno, que éramos una banda, que queríamos tener un cuarto para ensayar, y no soy mucho discutir, la verdad es que conseguimos una habitación para trabajar nosotros. Y la verdad es que guardo buenos recuerdos de esta asociación. Y mira, si veis, esta es la entrada por la que entrábamos a ensayar. Aquí hemos hecho también nuestros tres primeros conciertos. Los primeros conciertos fueron difíciles, ¿no? Porque yo venía del conservatorio. ¿Y qué pasa? Que el conservatorio te enseñan a interpretar, pero no te enseñan a improvisar. Entonces, hasta que me deshice un poco de la cosa recta del conservatorio, de solo interpretar, y empecé a improvisar un poco más en directo y
a hacer un poco más naturalidad en las canciones y todo eso, pues me costó un poco, ¿no? Entonces era un concierto, era muy gracioso, ¿eh? Porque pues es como todos los inicios de los grupos, ¿no? Con mucha ilusión y en sitios impresionantes, ¿no? De locura. Pero bueno, poco a poco fuimos apretando y aquí estaba. El primer cantante que tuvimos se llamaba Juanma. No sé si alguno lo habréis visto en algún vídeo o en alguna foto. Un tío muy grande. Creo que tenía grande, lo tenía de simpático. Y con ese grabamos unas cuantas maquetas hasta que, bueno, intentamos coger a los músicos que creíamos conveniente. Fue pasando como en casi todas las bandas, componiendo, buscando nuevos miembros. El uno no tenía tiempo para el grupo, la novia, en fin, estudios. Y el siguiente músico que cogimos era Salva, el bajista, que es el que más tiempo lleva en Mago de Oz, aparte de mí. El Mago de Oz, yo la verdad, aunque resulte gracioso, cuando me dijeron el nombre de Mago de Oz, yo pensaba que era una orquesta. Además, había incluso gente que pensaba que era una orquesta. Y dije, bueno, pues, por lo menos para ir tocando y ganarme una pesetilla o lo que fuera, vamos a probar. Y yo fui para allá y quedé con Chus en la boca del metro de Fuencarral, con mucho más pelo de que tiene ahora, por cierto. Y me llevó al primer local donde yo estuve en Mago de Oz. Me acuerdo que habían quedado con otro chaval para hacer una prueba, a ver con qué bajista se quedaban. Chus, por cierto, prefirió al otro bajista antes que a mí, pero bueno, pues por suerte los otros componentes del grupo me eligieron a mí. Hubo un cambio muy importante en Mago de Oz, y fue cuando decidí yo llamar, maldita la hora, a un amiguete mío del instituto y de muy jovencitos. Bueno, yo conocí a Chus desde mucho antes de entrar en Mago de Oz, pues de amistades comunes, de movernos de marcha, ¿no? Desde los 15 años o algo así. Entonces pues parábamos en los mismos sitios, íbamos de marcha y tal, y él me comentó que tenía un grupo que habían hecho un tango, una canción, algún día la recuperaremos. Y entonces pues le venía viendo un violín, ¿no? Y él sabía que yo tocaba el violín y dijo, bueno, pues vente y probamos un poco y miramos cómo queda. Entonces llegué allí, quedó bien, me gustó como sonaba, y dije, el que tenga cojones que me eche ahora, y hasta hoy. Hubo una persona que se llama Chema, que compartió conmigo cosas de la vida, otra actividad, la que comentaba antes, el fútbol, en el Real Madrid, los dos. Ya no soy del Madrid, ya no sé si soy del Bilbao, pero bueno, en fin. Y cuando decidí llamar a Chema para tocar la guitarra, yo ya tenía muy claro que quería que Mago de Oz fuera algo, digamos, importante, entre comillas. Chema ha tenido muchísimo, muchísimo que ver. Vosotros no le conocéis, le conoceréis más que nada por los créditos en el Jesús de Chamberí, por ejemplo, uno de los discos para mí de los mejores que tenemos. Hay muchísimos temas que le ha tenido muchísimo que ver. Es un tío que tiene un gusto exquisito a la hora de tocar. A lo mejor técnicamente no es nada del otro mundo, pero es un tío con mucho feeling. Entonces, pues bueno, tenemos a Mago de Oz con Juanma, Meat Loaf, cantando, Salva al bajo, Mohamed al violín, Chema la guitarra, y al lado de Chema un personaje también digno de estudio. El tipo se llamaba Charlie, era el que se encargaba de las guitarras solistas. Técnicamente era una maravilla, técnicamente era un tío, una rapidez de la mano izquierda era impresionante. El problema que tenía es que la cabeza no la tenía muy bien amoblada. Entonces era pues un bala perdida, pero aún así con él, con Chema y con Charlie a las guitarras, hubo una formación bastante estable. La verdad es que ahí nos tiramos un par de años componiendo, grabamos varias maquetas. Cuando decidí tener un grupo, en principio tenía un nombre para el grupo, que era Transilvania, pero me parecía demasiado heavy, demasiado óptimo. Entonces, a mí me ha gustado bastante el cine, me sigue gustando.
entonces que se llamara Grupo La Guerra de la Galaxia, no quedaba muy bien. Y Don RQR tampoco quedaba bien, ni Rocky 3. Entonces una de las películas que me han marcado, aparte de Bambi, y Bambi no era demasiado heavy tampoco, pues era Mago de Oz. Desde pequeñito siempre esa película me impactó. Entonces Mago de Oz me pareció un nombre divertido, aparte de que bueno, jugaba con que ya era un nombre que sonaba a la gente. Yo me acuerdo cuando empezaba con el grupo, decía, ah, Mago de Oz, me suena. Mentira, me sonaba de la película. Y bueno, la verdad es que empezó como una broma, porque tampoco era el nombre definitivo. Lo que pasa es que bueno, se empezó a quedar con el nombre de Mago de Oz, y nada, pues estaba. Mago de Oz es un conjunto de personas, entonces es muy complicado. Tener en cuenta, que tenéis que convivir, hay que convivir con otras, en este caso 6 personas. Entonces, Chema, os he dicho antes que era uno de mis mejores amigos, lo sigue siendo, nos conocemos desde que éramos muy jovencitos, pero yo tengo un carácter complicado, tengo un carácter difícil, y Chema se dio cuenta a tiempo que prefería mantener la amistad de Chus como Chus que la de Chus como batería Mago de Oz. Aparte de eso, pues tenía presiones, es muy complicado el estar en un grupo con toda la pasta que significa de instrumentos, de local, de maquetas, y luego compaginarlo con un trabajo, con estudios o con las novias. La verdad es que es muy complicado. Yo no sé cómo me aguantan. Y Chema, pues bueno, decidió que tenía que dejar el grupo. ¡Está acabado! Entonces, Charlie, el guitarra, nos presentó a un amigo suyo que daba clases con él en la factoría. Entonces, pues vino un día al local y yo me acuerdo la primera vez que vi a Juan Carlos, a Carlitos. Apareció con su mujer, con un tripón enorme, y tenía pinta, y la sigue teniendo, si no os vais a dar cuenta, del típico profesor de filosofía, con las gafitas. Y yo cuando le vi dije, coño, y este toca la guitarra, y ¿sabes? No era la imagen que yo tenía de un guitarrista de heavy metal, que es lo que yo quería hacer realmente. Y nada, pues empezó a ensayar con nosotros. La verdad es que Carlos, lo vais a ver, porque es una de las grabaciones que hay por ahí. A lo mejor no tiene mucha calidad, pero a veces es mejor mantener lo que es el documento que no lo que es la calidad, porque está grabado con una cámara de videoaficionado. Un concierto en Sevilla, que fue el primer concierto que hizo Carlito, no se va a olvidar nunca. Era el año 92, cuando lo de la Expo. Hacía 30 y muchísimos grados de calor en Sevilla, imaginaros, en agosto. Y ese concierto fue el primero que hizo Carlos. Y Carlos tuvo para preparar ese concierto 15 días. Carlos entró como guitarra rítmica. Y la verdad es que lo hizo bastante bien. La formación que grabó el primer disco como Mago de Oz fue Juan Malavoz, yo como batería, Salva como bajista, Mohamed como violín, Carlitos, al que acabé de conocer como guitarra rítmica, y Charlie como guitarra solista. Fue una grabación mogollón de adiantada. Primero porque pagamos la novatada. Evidentemente de todos aprende, incluso todavía seguimos aprendiendo. Mago de Oz en los principios, por la forma de cantar que tenía Juanma, las canciones un poco más macabras, más barriobajeras, él las cantaba yo. Y Juanma, la verdad, que tocaba bastante bien la batería. Entonces, en mitad de concierto nos cambiábamos, él se ponía la batería y yo me ponía a cantar. Así como has de vivir.
mucha educación. Que mi patria es mi guitarra, mi nación solo yo. Hoy quiero enseñarle mi mundo y preste atención a todo lo que ve, guarde bien su honor. Como os he dicho, Charlie, el guitarra solista, aun siendo un gran guitarra, tenía bastantes problemas personales y de aquí. Y a mitad de la grabación, pues bueno, se le invitó a irse. Todo esto os estoy contando para que veáis hasta qué punto Mago de Oz hemos tenido la facilidad de meternos en problemas desde el principio, hemos tenido esa facilidad enorme. En mitad de la grabación de nuestro primer disco, echamos a la guitarra. Pero bueno, terminamos de grabar ese disco y cuando tenemos el disco en nuestra casa nos damos cuenta que os van a quedar pena. Después de habernos gastado 1,000,000 y pico, no nos gusta en absoluto. Entonces decidimos ahorrar un poco más de dinero y gastarnos otro tanto en ir a otro estudio profesional que tuviera algo que ver con el rock para volverlo a mezclar. Cuando fuimos a los 6 meses, creo que tardamos en conseguir y en rendir el dinero, ya no estaba Charlie, se comentaba, la habíamos echado. Entonces las guitarras rítmicas las pasó a hacer Chema. ¿Os acordáis de Chema? Que se había ido del grupo y tal, pero bueno, volvió al grupo, pero volvió como guitarra rítmica. Ese disco sirvió para poco, la verdad es que no nos sirvió de mucho. Nos sirvió, pues bueno, como tarjeta de presentación y para que se moviera un poco por los medios underground, pero realmente pues, fue una pequeña desilusión. Después de ese primer disco, Mago de Oz tuvo una segunda tanda de problemas personales grandes. Yo tuve problemas familiares, murió mi padre,
el padre de Salva, el bajista, había muerto hace muy poquito también. Juanma, el cantante, no lo veía muy claro tampoco. Entonces decidimos que Juanma, el cantante, no debería de continuar en el grupo. Eso fue un momento en el que Mago decidió estuvo a punto de desaparecer ahí. Y un día, por casualidad, yo entré en una academia de música y pregunté por el profesor de canto para que el profesor de canto me presentara a algún cantante, algún alumno aventajado que quisiera ser parte de Mago. Entonces me dijeron, sí, no te preocupes, te vamos a presentar al profesor. Y me apareció un tipo moreno, medio gitano, medio indio, medio, no sé, un aspecto un poco lamentable. Y me dijo, bueno, pues mira, me llamo José, Archus, oye, mira, soy batería de Mago de Oz. Estoy buscando un cantante que le mole lo que hacemos y tal, y que tenga una voz acorde con Mago de Oz, porque Mago de Oz siempre hemos intentado buscar voces líricas, cantantes pues, de la vieja escuela, de la escuela de Gillan, de Cover, de Will Dickinson, de Dio. Y José me dijo, ¿vosotros habéis tocado la semana pasada con Ñu? Coño, pues sí, yo estaba ahí. Dije, ¿te gustó? Y se cayó. Y yo insistí, bueno, pero ¿tienes algún alumno que quiera meterse en Mago de Oz? Y José me dijo, yo soy el cantante de Mago de Oz. Fran entró como guitarra rítmica en sustitución una vez más de Chema. Fue la segunda vez que se fue del grupo, ya la definitiva. Chema decidió que no estaba a gusto, que era mejor dejarlo, y entonces decidimos buscar un guitarra. Entonces Fran era un amiguete, un sinvergüenza, en eso muy profesional, y dijimos, Fran, el puesto es tuyo. En el que Mago de Oz o despegaba o realmente lo dejábamos, ya no teníamos ganas ni dinero. Y lo que pasa es que bueno, por cabezonería y por el último intento dije, bueno, vamos a pillar otra guitarra rítmica. Mago de Oz, yo me imagino que os habéis dado cuenta, os vais a dar cuenta, y los que habéis tenido la oportunidad de compartir con nosotros barras de bar, os habéis dado cuenta que sobre todo somos 6 amigos, somos músicos de X hora a X hora, pero somos 6 amigos. Una de las cosas fundamentales que yo me planteé, igual que el resto de la banda, era que había que coger a alguien de fuera, pero que fuera de la familia. Hay que compartir muchos kilómetros, muchas noches, muchas botellas, muchos problemas. Entonces siempre es mejor que te una un lazo de amistad más que profesional. Una vez que Mariscal dijo, este grupo es la bomba, volvimos otra vez a echar los huevos y empezamos a tomar contacto con esa gente de la compañía, que era Locomotiv, nuestra otra compañía. Entonces entró en la escena el jefe de la compañía, Goyo, y entonces estuvimos hablando con ellos de que bueno, teníamos unos temas muy buenos, que éramos un grupo cojonudo. El proceso creativo en Mago de Oz suele ser que alguien viene con una idea, alguno del grupo viene con una idea, con un ritmo, lo que sea, ¿no? Entonces, en el local de ensayo empezamos a desarrollarla. De su idea original a lo que luego la canción no tiene nada que ver, porque somos 6 con gustos diferentes en lo musical. Entonces, ¿qué pasa? Que alguno da su aporte según las influencias que tiene, o según la música que escucha, o según lo que le sale en ese momento, ¿no? Entonces, por eso las canciones de Mago de Oz tienen muchos cambios, son variadas y hay mucha riqueza musical por ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hacemos
una vez que tenemos hecha la canción, luego nunca es la definitiva, porque siempre la vas enseñando, la vas enseñando, la vas enseñando, y siempre se te ocurren cambios para meter, siempre se te ocurren cosas. Entonces, a lo mejor tardas 3 meses en dejar la canción definitiva. Y luego la letra se la dejamos a Chus, porque no hace nada, no trabaja, se aburre en su casa, y decimos, pues bueno, pues ponte tú a hacer la letra, que ya que está aburrido, así te distrae y haces algo. Y como probamos una vez, le salió bien, pues dijimos, pues hasta ahora. Sin consultar con el resto de la banda, fue un farol que me tiré. Les dije que bueno, que teníamos que grabar un disco, que nos pagábamos nosotros la producción, que la compañía nos había fichado. Era mentira, la compañía dijo, bueno, darme el disco y ya veremos. Decidimos ir a Vox, a unos estudios de Madrid, nos habían hablado muy bien, habían grabado gente de la talla de Rosando, de Defcon 2, de Extremoduro. Y bueno, pues fuimos ahí a grabar. Echamos mano de Alberto Plaza, que ya produjo el primer LP nuestro. Te voy a retrasar un poquito el donde, es que es... Voy a retrasar un poquito la entrada de la otra, vaya, prueba. Y nada, pues nos metimos a la aventura, a grabar el Jesús de Chamberí. Fue una grabación también bastante accidentada, fue muy divertida, la verdad es que la tengo bastante cariño. Para esa grabación intentamos hacer todo el ruido posible en radios, en tirar de amigos, de muy buenos amigos, gracias a Dios. Casi todos los periodistas de este mundillo nos aprecian bastante. Y se me ocurrió a mí invitar con un programa de radio, con un buen periodista, Mariano Muliesa, invitar a unos a fans de Mago Dios para que hicieran unos coros. Era un tema que se llama Almejandría y que bueno, yo lo tenía en la mente como que tenía que ser unos coros na, 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 muy de taberna y con muchísima gente. Un caos, porque evidentemente la gente no canta, no eran cantantes, eran chavales, y entonces pues el productor Alberto, cuando vio venir a tantísima gente, yo como acostumbro, no le comenté absolutamente nada hasta una hora antes de que aparecieran 25 chavales, pues claro, me miraba y me quería asesinar. La verdad es que queda bastante bien, echamos mano también de muy buenos amigos como El Oso, como Óscar de Lujuria, como El Niño, ex Saratoga, en ese momento estaba todavía en Saratoga, alumnos de José, de la Academia de Canto, y bueno, pues a la verdad que salió, lo podéis escuchar en el disco de Jesús Chamberí, el tema Almejandrí, salió bastante bien. El olvido vive y el olvido muere como planta en jardín olvidado. ¿Y aquí quién lo dices tú? El olvido vive y el olvido muere como planta en jardín olvidado. No, mira, ahora que te he dicho y que solo somos dos, vamos a dejarlo así. El solo este vídeo ya lo hace el clavicordio. Mm-hmm.
Bueno, para mí un día perfecto sería levantarme muy tarde después de haber hecho el amor en plan fino, no lo voy a decir en plan vasto, desayunar tarde, tranquilamente, comer cuando me salía de aquí, mucho sol, un paseíto y no tener que preocuparme de nada. No lo he encontrado. Ese es mi santo. Un día perfecto sería ir al fútbol, a un Barça-Real Madrid, que ganara el Madrid 0-20, además fuera en la final de la Copa de Europa, y luego me iría a tocar un concierto, y luego me iría de copias con mi novia y mis amigos, y sería el tío más feliz del mundo, ¿no? Imagino que otro de otros... cosas dirá otras cosas, pero David, para eso sería perfectísimo. Bueno, para mí un día perfecto sería el día aquel en que me levante positivo, en que no discuta con nadie, que todo lo vea bien. Y digo no discuta con nadie porque en este mundo que vivimos es muy difícil no discutir con la gente. Y como para toda la gente, pues sería llegar al final del día y decir que has hecho cosas positivas o que te ha ido bien. Y aún así, en el momento en que llegas al momento de acostarte, pensar que el día perfecto aún está por llegar y esperarlo pues con muchas ganas. Un día perfecto es dormir mucho, descansar mucho, comer mucho y irte mucho de juerga hasta que sean 3 días perfectos, por lo menos. ¿Vale? Pues la verdad es que no pido gran cosa. Un día, pues como yo, como en Gallán, soy bastante simple, soy batería. Pues levantarme por la mañana, desayunar, comprar el periódico, ver qué es lo que ha pasado, una buena comida, comer. Bueno, una buena comida, me da igual de qué. Y luego de mi ensalada, componer, tomarme luego unas copas con los amigos, estar con la chavala, en fin, estar con la gente que quiera, la verdad es que le pido grandes cosas. Y un día perfecto para mí pues sería en mi campo, con mis perros, y mi hija y mi mujer, y mi bicicleta, por supuesto. Sabiendo que nadie la quiere. Recapacita.
grabaron el Jesús de Chamberí y yo fui a la compañía con mi disco bajo el brazo y le dije, tomad. Y la verdad es que tuvieron buen ojo, buen oído, porque les encantó, firmamos contrato. Fue nuestro primer contrato profesional y fichamos por tres discos, tres años. Y nada, pues a partir de ahí empezó la cosa muy rápida. Ya teníamos Mago de Oz, una formación estable, que hasta ahora sigue en pie. Y decidimos, salió el disco a la venta, fue bastante bien. No todo lo bien que yo quisiera, porque yo lo he dicho muchas veces, Jesús de Chamberí es uno de los mejores discos, con falsa modestia aparte, que se han hecho en España, incluso puede que mejor que La Leyenda de la Mancha. No digo que guste más o menos, sino que en su momento es un disco mucho más arriesgado que La Leyenda de la Mancha. Luego os cuento por qué. Y bueno, pues estuvimos haciendo galas, estuvimos haciendo conciertos, ya os contaremos más conciertos, digamos, que se nos han quedado aquí. Momento que la gente ya nos empezaba a conocer, pero ¿de dónde viene Mago de Oz? Mago de Oz venía de un primer disco, ya os conté, con otro cantante, con otra formación, con otra compañía. Entonces hablé yo con Goyo, con Pablo de la compañía. Pablito, un saludo. Y yo dije, yo creo que es buena idea, Pablo, Goyo, que la gente conozca de dónde viene Mago de Oz. Vamos a coger los mejores 5 temas del primer disco, que aún así hoy en día es muy difícil de conseguir. Y vamos a coger los mejores 5 temas y vamos a lavarles la cara, vamos a actualizarles, vamos a volverlos a grabar y que José y Fran los toquen. De ahí nació La Bruja. Paradigmas del mundo de la música, que es en el LP que se llama Mago de Oz, aunque casi todos lo conocéis por La Bruja, que es la portada de La Bruja. Ese en el LP tuvo muchísimo más éxito que el Jesús de Chamberí. Gracias a ese disco nos salieron muchísimo más contratos para tocar en directo, llenamos Canciller.
es la solución. Cariño, se ha terminado, que rompan mi guitarra esta vez. Que escondas todo en mis discos, te voy a esnucar con solidez. Oh, oh, oh. Previos hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que está ensayando un poco para hacer dedos y para calentar las manos. Hay otro que está muy nervioso, ¿eh? Dame ya, coño. Hay otros que están ligando un poco si está todo en su sitio para poder salir a tocar. Es como estar en off, o sea, te desconectas, porque si no te desconectas te comen los nervios. Pero la verdad es que es duro, ¿eh? No sé, por mucho que digan que teniendo tablas se te pasan, yo seguiré tocando dentro de 20 años, si puedo, y seguiré teniendo nervios. Pues claro, un poquito más fuerte delante de tu cámara. Pero por ahí. No, es hasta que se empieza. Y es hasta que ves la primera cara por conocer, que está dándote una oportunidad de conocerte y de conocer lo que haces. Personalmente yo no soy lo que va del grupo, yo soy insoportable 20 minutos antes de tocar.
no quiero saber nada de nadie, no quiero ver a un periodista, no quiero ver a mi novia, no quiero ver a mi madre, no quiero ver al este de la cámara, no quiero ver a nadie. Pues yo recuerdo cuando empecé en esto, pues siempre tenías un poco de nerviosismo, ¿no? Por lo que podía ocurrir, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal. Luego ya, con los años, los conciertos, la cosa, pues ya hay un momento que no te pones nervioso porque es algo que lo haces de una manera natural, ¿no? Además, haces lo que te gusta. Entonces ya no te tienes que poner nervioso. Por lo menos en mi caso, ¿no? Pues empezar a cantar, la verdad es que nunca, y pues era tópico, pero nunca me lo planteé. Yo me acuerdo cuando, no sé, tendría 10 o 11 años, mi madre me decía, métete un coro, ponte a cantar y tal. Me acuerdo de, en tercero de GB, un profesor que tenía, que nos sacaba siempre a todos los alumnos a cantar y siempre me sacaba a mí me da muchísima vergüenza y tal. Pero nunca me lo planteé hasta que, pues, no sé, 5 años después más o menos, pues, no sé, con compañeros del colegio, ya no me acuerdo ni sus nombres, decidimos montar un grupo y a voleo, o sea, a dedo, pues me tocó a mí cantar y fue la casualidad. A lo tonto empecé a dar clases en el conservatorio, academias privadas. Pues mira, un día en las madrileñas, el rastro madrileño en las míticas ya escaleras de Cascorro, me di cuenta de que con 6, 5, 4, incluso 2 cuerdas y unos cuantos amigos se podía hacer una buena fiesta y dije, pues este va a ser el camino. Y así empecé a tocar la guitarra y dije, pues aquí estamos. Bueno, elegí el violín porque en mi casa siempre ha habido mucha música, ¿no? Mi padre es compositor. Desde pequeño, pues siempre a mí y a mi hermana siempre nos llevaba a conciertos de música clásica, al Teatro Real y al Monumental, y a ver orquestas, ¿no? Entonces siempre estaba oyendo música en mi casa, mi padre componiendo, siempre estaba oyendo piano, música clásica o música contemporánea. Entonces, de tanto ver, pues ¿qué pasa? Que siempre te fijas en un instrumento, siempre unos te atraen más que otros. En mi caso fue el violín, es algo en lo que siempre estaré agradecido a mis padres, me inculcaron esto de la música. Y bueno, escogí el violín porque era el que más me atraía, ¿no? Era el violín solista, era el instrumento más, es algo alegre y muy interesante de tocar y de aprender, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento, lo que pasa que es muy difícil, el cabrón, es muy esclavo. Pero bueno, hago lo que puedo. Yo hace ya mucho tiempo, con 13 o 14 años, pues empecé a tocar la guitarra. Me tocaba la guitarra española, con Tan Amiguetes, y bueno, pues un día decidimos montar un grupo. Y de la coincidencia de que todos habíamos tocado con la guitarra. Y el que mejor oído tenía era yo. Bueno, había más, pero el que se le dio bien el bajo, compramos un bajo. Y sin tener ni idea, pues el que se atrevió fui yo. Y empezó a gustarme. Por aquella época ya empecé a escuchar grupos como Asfalto, Iron Maiden y tal, y me gustaba mucho su base rítmica. Y a partir de ahí, pues aquí me tenéis tocando el bajo, haciendo lo que buenamente se puede, por ejemplo. Yo soy un ando, no me veis. No respetáis ni la intimidad ni nada. La batería. Era joven. Una vez en casa de unos amigos me dio de aprendiz, estaba cocinando un huevo. Y yo me acuerdo que saliera y dije, yo quiero ser músico, yo quiero estar ahí. Y vi al final, un tipo normalmente se suele decir cantante o guitarra, yo creo que está más sabe. Pero a mí me llamó la atención un tío que había atrás, con unos brazos enormes y rodeado de tambores y tocándolo todo y tenía una idea de estar disfrutando y dije, los demás estaban muy concentrados, mucha posturita, yo no pues estaba pues mira, digamos, como una camisería rozando. Y entonces dije, pues ya está, yo quiero ser batería. Y aparte es el instrumento más molesto para tener en casa. Pues
Pues en este momento te puedo decir que elegí la guitarra porque yo creo que para cagar lo mejor es la guitarra. Por otras razones, ¿no? Pero en este momento de verdad que no me sale. Fue por eso. Mi sueño sería levantarme un día y no tener nada que hacer, ni una preocupación, bueno, no tener ni que levantarme, auténticamente tirarme a la Bartola, como me han dicho de... y ya está, ese mismo. Aguantar lo máximo posible en esto de la música y tocar hasta que me muera, ¿no? Incluso morirme tocando, sería lo más bonito que me podría pasar. Cuando yo tocando en un escenario, no yendo en una carretera, como a veces pasa. Lo más bonito que hay es tocar, y es la música, y si pudiera estar tocando hasta que me muriese dentro de mucho tiempo, sería perfecto. Yo sueños, realmente es ver a los míos, a los que están a mi lado, arriba del todo, y si puedo ayudar yo a ello, mucho mejor. El principal sueño de mi vida siempre ha sido el vivir de lo que me gusta, de lo que realmente sé que puedo hacer, y que la gente me lo va a agradecer algún día. Creo que estoy ahora en ese momento. Es decir, creo que estoy viviendo mi sueño. Y bueno, espero que siga así para siempre y que algún día cuando realmente despierte de mi sueño pueda decir que ha sido realizado y que ha sido cumplido. Pues intentar pasar una noche en un hotel de carretera después de tocar y que en la habitación no me toque como compañero a Fran y no tener que ir sus ronquidos. Tener miedo, tener mucho miedo a hasta dormir con Fran. Es mi sueño. Es bañarme en una piscina de cerveza, a lo mejor en un lago, mejor que pollas, en bañarme en un mar de cerveza. Salir y que Pamela Anderson me limpie con su lengua. Y que se me quite el puto moratón de aquí. Vale. Volver a juntarme con el valeroso Mir y con los demás y derrotar a Heimdall. Y bueno, pues ya todo va muy deprisa, ya todo va muy rodado. Y este verano pasado, en el verano del 98, pues Mago de Oz estudia y ve que es el momento ideal para sacar un tercer disco de larga duración y poner toda la carne en el asador, que es La Leyenda de la Mancha. Se me ocurrió hablar de una cosa tan española y tan loca como El Quijote, un libro universal, atemporal. Musicalmente la grabación la volvimos a repetir en los estudios Vox, porque bueno, ya la habíamos cogido tranquillo, tanto al productor como al ingeniero, como a la máquina de cervezas, ya sacábamos dos cervezas por el precio de una. Y bueno, la grabación fue quizás la más accidentada de Mago de Oz, porque surgieron muchísimos problemas personales entre nosotros, no que no nos lleváramos bien, pasamos por una época, pues bueno, de incertidumbre, y mira lo que son las cosas, la grabación en la que Mago de Oz estaba menos centrado, en la que más nos jugábamos, pues mira, gracias a ese disco os estoy hablando ahora, porque Mago de Oz tiene el éxito suficiente, gracias a vosotros, que sois muchos los que compráis y los que vais a nuestros conciertos.
sumido en tales pensamientos, Don Quijote no aceptaba ver, que la destinataria de tanto halago no era quien creía ver, no. Era Maritornes, la moza asturiana, puerta de un ojo y del otro, como la Leticia Sabater, que yendo al encuentro de su amante arriero, se topó con él. Ha 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 ha!